visita hemos visto la central de geometría variable, pionera en el mundo, en la que los heliostatos cambian de concepto al ser heliomóviles, se mueven concéntricamente sobre una vía distanciada de una torre, en la que se sitúa un receptor solar que también tiene parte móvil para conseguir una eficiencia energética máxima a cualquier hora del día. Y luego aquí tenemos una instalación en la que lo que hacemos es investigación en el campo de cilindro parabólico, donde podemos probar aceite, fluido caloportador, aceite y agua. Bueno, estamos en el Centro de Referencia Mundial en Energía Solar Térmica Concentrada y bueno, pues aquí es un centro dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, la organización del CIEMAT. La actividad comenzó a finales de los años 70 debido a la crisis del petróleo, que originó serios abastecimientos de petróleo, y eso hizo que la Agencia Internacional de la Energía quisiera buscar nuevas alternativas para producción de energía eléctrica que no dependieran de los recursos fósiles. Ya teníamos tecnología de concentración solar, pero nunca se había desarrollado hasta los pasos de la generación de energía eléctrica. Comenzó este proyecto a finales de los años 70 y en 1983 pues se produjo por primera vez energía eléctrica a través de la concentración en torre. A partir de entonces, una vez que este proyecto terminó, pasó a ser un proyecto hispano-alemán. Básicamente esos dos países eran los que aportaban los fondos para sostener la plataforma. Y sí que buscaron nuevas alternativas, que no dependiera solo de la producción de energía eléctrica, que fuese un centro de referente para todas las aplicaciones solares posibles. Ahora mismo tenemos tres departamentos importantes, que son la mejora en la producción de energía eléctrica, también el de la desalación mediante sistemas de concentración solar, utilizando energía solar, y también para la descontaminación y desestresificación de agua, lo que llamamos el departamento de química solar. También tenemos un importante departamento de estudio para los materiales, ¿no? Cuyos elementos básicos son los hornos solares. Tenemos tres hornos solares que son capaces de generar alrededor de 3.000 grados de temperatura para la investigación de materiales nuevos y también procesos químicos que necesiten altas temperaturas. Por otro lado, tenemos un departamento también muy importante de bioclimática. Se llama LECE, que es el Laboratorio de Estudio de Componentes de Edificación. Las energías renovables se encuentran en continuo desarrollo. En este sentido, la visita a la Plataforma Solar de Almería pretende dar una visión a los estudiantes del máster de las diferentes líneas de investigación sobre generación y gestión de la energía. También pretende introducir algunas líneas en las que las energías renovables ayudan a solucionar algunos problemas propios de otras ramas de la ciencia, la ingeniería y el medio ambiente.